estamos en esta jurisdicción de Alto Verde, Los Buchea, concretamente en la zona del Cortaderar, dejando habilitado un pozo de agua potable que va a reforzar el suministro casi a más de 300 familias de esta localidad, donde va a mejorar no solo en cantidad, sino en calidad también el agua. Y bueno, de esto se trata, de llegar con obras de infraestructura, con lo cual ya están dos habilitados y un tercero a habilitarse, de que con estos tres pozos el 100% de la gente de la jurisdicción de Alto Verde y Los Buchea tenga este vital elemento como es el agua potable. Para nosotros es una alegría enorme poderlo dejar oficialmente inaugurado, porque algo que ya lo habíamos terminado ya un tiempito hacia atrás. Y esto era importante porque a nosotros como comunidad nos había permitido darle respuesta a una cantidad importante de gente, que son más de 300 familias. La satisfacción es de darlo la obra concluida y está dando grandes resultados. Y bueno, de esto se trata, la política tiene que servir para llevar soluciones a la gente, y la verdad que nosotros muy contentos porque este trabajo que hicimos con el gobernador 11 años y medio en todo el interior de la provincia, la verdad que hemos tenido resultados en lo institucional, porque hemos podido llegar con obra, hemos podido llegar con servicio, hemos podido llegar con beneficios sociales. Y no hay duda que todavía aquí faltan muchas cosas. Hay que mejorar los caminos, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar el trabajo para la gente. Es decir, que tenemos que seguir trabajando.